Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Y aquí el profe Brandán nuevamente en una clase de informática. Esta vez le voy a enseñar a crear tablas en Word para crear un horario escolar. Seguime. A ver, vamos a entrar en Word, primer paso. Luego vamos a ir a la opción donde dice insertar. Luego vamos a decir tabla y vamos a especificar la cantidad de filas y columnas que quiero emplear. Yo en forma de ejemplo voy a poner 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 5. Ahí tenemos las filas y las columnas. Por ejemplo, aquí voy a poner materias. Bien, aquí voy a poner, por ejemplo, el día lunes, día martes y así sucesivamente. ¿Sí? Materias podemos poner... matemáticas, por ejemplo, podemos poner acá botón derecho y ahí corregimos como corresponde. Informática, sociales y todas las que correspondan, ¿sí? Después, una vez que tenemos esto, bueno, acá por ejemplo vamos a agregar los colores, ¿sí? Le podés poner el formato que vos quieras. Tabla. Después acá tenés un montón más para elegir. ¿Sí? De esta manera quedaría la tablita. Igual de todas maneras acá en el próximo documento te voy a decir los datos que vas a tener que poner y cómo vas a desarrollar el eje. Tenemos entonces crear y editar tablas en Word. La actividad es crear una tabla con las materias y los horarios escolares correspondientes de la siguiente manera. Primer paso, como hicimos anteriormente, abrir el procesador de texto, ir a la solapa, insertar, está todo detallado. Luego clic en la opción tabla, especificar la cantidad de filas y columnas que queremos en la tabla, rellenar los cuadros con los datos que correspondan. Por ejemplo, mira, ahí tenés un ejemplo, ¿sí? Materias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, las materias que corresponden y los horarios los rellenas vos aquí. Después, bueno, tenés que rellenar el color con los que más te guste, guardar el documento con el nombre horarios escolares. Y a eso le vas a sacar una fotito y la envías a la dirección de correo del profe Brandán, que está aquí abajo. Profesor, dice profebrandán@hotmail.com. Y bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Te mando un beso grandote. Seguí compartiendo la cuarentena en familia y nos vemos pronto. Chau, chau.